Recibámoslos con un fuerte aplauso. Concierto Sol para dos mandolinas y orquesta de Antonio Vivaldi. Thank you.
inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Aristóteles. Hoy es un día muy especial para todos, pues aunque para muchos sea difícil de comprender que nos encontramos aquí porque este ciclo terminó, todo va a quedar guardado en nuestra memoria en forma de momentos que se convertirán en suspiros. Para muchos, este cambio de prepa a universidad es aterrador. Otros ya no pueden esperar. Todo va a quedar guardado. Pero para todos es sin lugar a dudas el paso más importante hacia una nueva vida. Hoy comenzamos a despedirnos, no solo de amigos, compañeros y maestros, sino también de esos errores que como estudiantes de prepa se nos permiten. Hoy damos el primer paso hacia una madurez que a muchos nos pegará diferente y muy fuerte, ya que para algunos será más sencillo y para otros más difícil. Seguramente todos nos sentimos desorientados por el cambio, pero más allá de las calificaciones, más allá de los exámenes que en prepa tuvimos, esperamos. Y creo todos podrán decir que sí, hemos encontrado en este pasillo a las personas que estarán ahí para orientarnos. Gracias a la oportunidad de aprender y a la oportunidad de tener grandes amigos y conocer a grandes personas. En este mundo donde hay miles de posibilidades, encontré estar aquí hoy, terminando un ciclo de más de 10 años de mi vida, para tener la posibilidad y la aptitud de ir más allá para crear sueños, realidades y experiencias que se concretan con el paso de entrar a la universidad en una realidad muchísimo más grande. Esto se llama aprendizaje, el poder aceptar el cambio, aceptar algo nuevo, aceptar el reto. Este cambio lo encontramos aquí, en nuestra institución, Universidad Motolinía, que nos ha visto crecer a muchos desde nuestra infancia, a otros desde la adolescencia. Nos ha visto reír, llorar, caer, triunfar y lograr ser los seres en este proceso de madurez que somos hoy en día. Como parte de la creación divina que somos, no podríamos ser de otra manera. Confiamos en tener fe, amor y mucho entusiasmo de salir de nuestra casa de estudio para poder conquistar nuestras propias realidades. Gracias, es lo que hoy queremos decir, pues en esta palabra dejamos nuestro respeto y un gran cariño a quien nos formó. En nuestro camino pasaron grandes maestros, grandes directores, grandes religiosas que en su vocación y amor infinito a Jesús han ido formando por años a excelentes alumnos. Siempre sobresalimos a pesar de todas esas dificultades que hemos tenido. No podemos olvidar que desde hace muchos años, cada uno de nosotros hemos representado una figura importante en la vida de nuestros compañeros. Durante estos 3 años de preparatoria, se formaron personas importantes, con valores y sueños de seguir transformando nuestro país, México. Crear un mundo más humano y más sensible al sufrimiento y a la esperanza de toda esa gente que, igual de nosotros, mantiene viva una esperanza. Solo basta abrir nuestra conciencia a una nueva forma de pensar, a una forma de actuar, y para ello no basta creerlo, sino quererlo. Nuestros sueños se han ido convirtiendo en posibilidades. Muchas veces nos encontramos ante un muro de ladrillos, y ha llegado la hora que entre tareas, investigaciones, exámenes, fuimos creando cada año para vencer lo invencible. Compañeros, estoy convencida que cualquiera que sea su camino, médicos, economistas, administradores, arquitectos, todos seguiremos en el mismo, en el que Dios ha formado para nosotros, el de la lucha y la búsqueda de ser nosotros mismos. Muchas gracias. Vamos a enviarles a nuestros jóvenes los más sinceros parabienes, el éxito más profundo y lo mejor de lo mejor. Que así sea.